va conmocionar els ciutadans de la comunitat. Mirem arrere per veure com es visqueren aquests moments i per a recordar la figura d'un home clau en la transició democràtica. El catedràtic de Dret i conseller d'Estat, Manuel Broseta, ha sigut assassinat a la ciutat de València per dos... L'assassinat de Manuel Broseta s'ha produït exactament a les 10:20 d'este matí en l'avinguda de Blasco Ibáñez de València. Pablo, ha habido un atentado en la Facultat de Derecho, han llamado de alcaldía, han asesinado a tu padre. Vámonos para allá. Estaba haciendo un doctorado en la Universidad de California y lo primero que recibimos fue una llamada de mi hermano Pablo, en la cual nos informaba muy confusamente de que algo había ocurrido. Yo venía de dar clases y se acostó un compañero y me dije, acaben de asesinar a Broseta ahí en el canto. Les persones més pròximes a Manuel Broseta tenen molt viu el record d'aquell dia, ara fa 20 anys, quan dos terroristes d'ETA acabaren amb la vida del professor i polític valencià. Recuerdo el dia de su funeral con la plaza del Patriarca llena de gente. Muchos valencianos expresando su cariño. Després del funeral, el fèretre l'han traslladat en processó a la plaça, on ha sigut rebut amb els aplaudiments dels valencians. Manuel Broseta va néixer en Banyeres de Bariolo, és d'estar declarat com a fill predilecte del poble, i pel poble, per tot Banyeres, va suposar un gran trauma el ser vilment assassinat per la banda terrorista ETA. Nunca mi padre havia expressat temores de que estuviera vigilado o de que estuviera... fuera objeto de seguimientos. En varias ocasiones se le ofreció la posibilidad de tener una escolta y al final su respuesta siempre era la misma, era decir, mira hijo, si te tienen que matar, te van a matar igual. Manuel Broseta Pont tenía 59 años cuando l'assassinaren. Catedrático de Dret Mercantil en la Universidad de València, enseñar era la seua gran pasión. Compromès amb la democràcia durant els últims anys del franquisme, va ser una personalitat clau en la transició. Senador per la UCD el 1979, secretari d'Estat per a les autonomies del 1980 al 1982, ETA va truncar els seus plans de tornar a la primera línia política. Por su condición de consejero de Estado, otros dicen que un poco fue por su condición de redactor de los estatutos de autonomía del País Vasco. En fin, son muchas las teorías. Era una persona de éxito en los negocios, de asesorar a importantes empresas y, por lo tanto, en gran parte era una persona pública y reconocida. Els que van conèixer Manuel Broseta diuen d'ell que era un home dialogant per a qui valors com ara la responsabilitat i el treball eren molt importants. Un professor universitari extraordinari i, per supost, un demòcrata des de... desde siempre. Era un dandy, ¿vale? En el concepto de hace 40 años. Era una persona con un sentido del humor espectacular. También era una persona que hacía sentir mucho respeto. Mi padre siempre hacía lo que creía que debía hacer. Y eso a nivel personal, no solo con su familia, se traducía en un profundo sentido de la generosidad hacia los demás. Més notícies. La vicepresidenta del govern ha demanat als sindicats i a la patronal que aprofiten els minuts que queden per arribar a un acord sobre la reforma laboral.